Lo primero que te puedo decir es que rechazo cualquier violencia en contra de las mujeres. Más todavía, no solamente si es una violencia sexual, si no es una violencia de acoso, si es una violencia de violación. Eso es inaceptable, inadmisible. Pero también, como en el caso de Lili Téllez, te lo puedo decir y te lo puedo decir contundentemente, hay presunción de inocencia y debido proceso y garantía de audiencia. Entonces, yo creo que yo rechazo una conducta machista, patrimonialista, de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, sobre todo la violencia física, sexual, su autodeterminación de su sexualidad, que puede ser vulnerada gravemente por este tipo de conductas. Pero también te puedo decir que, por el otro lado, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia y debido proceso también están en nuestra Constitución y también habrá que respetarla.